el Centro de Investigación en Estudios de la Mujer. Les da la más cordial bienvenida a esta lección inaugural del ciclo lectivo del 2017. Y tenemos el gran honor de contar con Arabella Salaverri, a quien voy a presentar en un momento, como nuestra conferencista invitada en esta ocasión. También quería decirles que esta actividad es organizada como parte de un proyecto de extensión docente que tiene el Centro de Investigación en Estudios de la Mujer. Vamos a tener actividades este año prácticamente todos los meses. Les invito a que se fijen en nuestras redes sociales, en nuestros medios de comunicación, para que puedan ir viendo las diferentes actividades. Y quiero agradecer también en primer lugar a la coordinadora de este proyecto, que es Isabel Gamboa, que está allá atrás. Isabel es una de nuestras investigadoras del centro. Isabel es candidata al doctorado en Estudios de la Sociedad y la Cultura y es también una escritora y una investigadora que ha hecho importantes aportes. Isabel es la coordinadora de este proyecto y ella es la que se encarga de la organización de estas actividades. Paso ahora, por supuesto, a presentarles a Arabella Salaverri, a quien agradecemos muchísimo en nombre del CIEM y de la Universidad de Costa Rica que nos haya hecho el honor de ofrecer esta conferencia inaugural. Arabella es costarricense, tuvo una infancia que transcurrió en el Caribe, define la presencia literaria, y eso la define a ella como escritora y actriz, es una viajera incansable, se formó en diversos países latinoamericanos, donde estudió artes dramáticas, filología y teatro, en universidades en México, Venezuela, Guatemala y Costa Rica. Su labor como promotora cultural se pone de manifiesto en la presidencia y la vicepresidencia de la Asociación Costarricense de Escritoras y también ha dirigido el grupo El Duende. Ha publicado muchísimos libros, Impúdicas, Llueven Pájaros, Torremosas, Erótica, Erotomanías, Continuidad del Aire. Estos textos han sido publicados en diversas editoriales en Costa Rica, en España y en otros lugares por parte del Ministerio de Cultura y Juventud. Es embajadora de la cultura latinoamericana. Su obra literaria aparece en antologías en muy diversos países como México, Ecuador, Italia, España y la India. Considerada en diversos medios de comunicación como periódicos, revistas y blogs de diferentes países, ha ofrecido recitales personales en Costa Rica, Chile, Panamá, Guatemala, México, Brasil y Argentina, y poemas suyos han sido traducidos al inglés, al polaco, al catalán, al italiano, al húngaro y al bengalí. Es una invitada muy frecuente en diferentes encuentros y festivales. Ha trabajado en producción, dirección y actuación para radio, cine y televisión y además es ganadora del Premio Nacional de Literatura Joaquín García Monge en la rama de cuento, mención de honor en el Colegio de Periodistas, mención de honor en Venezuela por su cuento La Abuela, mención de honor de la Compañía Nacional de Teatro. Desde el 2015 integra la Delegación Oficial de Autores Costarricenses que representan a Costa Rica en la Feria Internacional del Libro en Guadalajara y ha recibido además una gran cantidad de otros reconocimientos. Quisiera, en lugar de leer todo esto, que Arabella nos hablara, nos diera su conferencia, nos diera su testimonio, para que no sea a mí a la que tengan que escuchar hablar, sino a ella. Y simplemente entonces les agradezco de nuevo su participación acá y a Arabella por el honor de estar con nosotros. Adelante. No, por favor, Monse, el honor es mío. Realmente es un gusto, un placer ser parte de este proyecto tan importante para la sociedad costarricense, no solamente para las mujeres, sino para la sociedad costarricense. La labor que se realiza desde el CIEM es fundamental para visibilizarnos y justamente de eso se trata, de lo que vamos a conversar hoy. Muchísimas gracias a Isabel Gamboa,
Eso es un chiste personal porque le cambié el nombre en algún momento. Porque ha estado atenta, ha sido acuciosa, ha sido un apoyo increíble y una motivación importante para que estemos hoy reunidos y reunidas acá. Solo de palabras, solo en la palabra me alimento, solo en el destierro del silencio. Ante las hojas vacías me redimo, solo de palabras, para compartir con las exhaustas, las que habitan el país de la clausura, las que no saben cómo se deletrea el término futuro. Solo en la palabra, la sílaba, en la letra, en el esquema de vocablos, en la bofetada abierta a los silencios, solo en la palabra me restauro. El gran reto de usar la palabra en todas sus dimensiones para expresar lo que siento, para expresar lo que pienso y hasta para, a partir de la palabra, construir nuevas realidades o estudiar las que ya existen. ¿Cómo ser escritora en Costa Rica y no morir en el intento? Una pregunta cuyas posibles respuestas habría que considerar no solo a partir del análisis que hagamos de nuestra realidad concreta, de nuestro país, de nuestro aquí y ahora, sino que creo yo tendremos que ampliar el rango de nuestra mirada y reflexionar en primera instancia sobre los pesos históricos que caen sobre lo femenino y a partir de esa reflexión mirar, aunque sea muy someramente, lo que la historia de la literatura en Costa Rica propone para finalmente abocarnos a escudriñar el momento actual. Trataremos de hacerlo, o al menos dejar trazados algunos caminos que nos dejen la inquietud de seguir luego ahondando en los que propondremos. Fíjense que los antiguos egipcios creían que para que un objeto fuera, el dios Thoth, considerado el dios de la sabiduría y con autoridad suprema sobre todos los demás dioses, él era el inventor y dios de la escritura, el patrón de los escribas, de las artes y las ciencias, inventor de todas las palabras del lenguaje articulado. Para que un objeto existiera, decía, Thoth debía antes, escuchen con atención, pronunciar la palabra que lo designara. Sin palabra, el objeto no existía. Es decir, a través de la palabra se crea el mundo, se crea la realidad. Pero bueno, una concepción que está también presente en nuestra tradición judeocristiana, la Biblia, en el Génesis, el libro de la creación, nos habla y nos dice, en el principio fue el verbo. Entonces, vale decir, la palabra, el pensamiento encarnado, es la fundamentación de la realidad. Ser escritora en Costa Rica. Pero resulta que no se trata solo de eso. Se trata de ser escritora en Centroamérica, de ser escritora en América Latina, en Europa, en Asia, en el mundo. Ser escritora significa tener acceso a la palabra. La palabra que es portadora del pensamiento. Pensamiento encarnado, ejercerlo y transmitirlo. Pero se nos asoma una dificultad. En el enunciado hay una A que dificulta las cosas. Porque fíjense que hay una diferencia clara entre ser escritor y ser escritora. Una A que define el género. Y esto nos lleva a otra reflexión. Sin ampliar nuestro rango de la mirada, no podremos entender jamás los alcances de ser mujer y la osadía de pretender ser escritora, ya sea
en cualquiera de los países mencionados o bien aquí en Costa Rica. Es un tema que va mucho más allá de empuñar una pluma, un lápiz o una computadora, de tener inspiración o no, de tener el tiempo, ese otro gran problema al cual solemos enfrentarnos las mujeres, robándoselo a pellizcos, a la familia, a los hijos, a las responsabilidades familiares que por lo general nos caen como una losa a las mujeres. Es un tema que pasa fundacionalmente por la construcción de lo femenino a través de la historia. Ahora bien, si examinamos la construcción del signo mujer, de lo femenino, a lo largo de la historia occidental, nos encontramos que en esa construcción el uso de la palabra es justamente lo que de manera sistemática se le niega. Y no puedo entonces abstraerme de intentar una especie de vuelo de pájaro por algunos momentos significativos en la historia de la humanidad y cómo se ha ido construyendo ese signo de lo femenino, el impacto que éste tiene en el espacio que pueda ganar una mujer escritora en su sociedad, retrayéndolo luego a la actualidad. Momentos, cuando los revisemos, que hablarán más claro, mucho más claro que cualquier intento de una elaboración intelectual muy, muy profunda. Porque resulta ser que en el patriarcado, a través de la historia, se las han arreglado para insertar el signo mujer en un flujo siempre cambiante, pero siempre mutilante. A diestra y siniestra, la historia nos trae ejemplos muy claros de la construcción de lo femenino. Una construcción que sistemáticamente le niega a la mujer el uso de la palabra. Es decir, le ha negado a partir de su construcción la posibilidad de tener acceso a la reflexión, al uso de la palabra como vehículo de análisis, como medio de creación, no solo en la literatura, en la filosofía, en la ciencia, en definitiva, en la concepción de la realidad. La teoría feminista ha permitido, por suerte, en las últimas décadas, poner al descubierto una serie de estrategias que, en definitiva, conforman lo que se puede considerar la gran estrategia histórica del silencio. Es una estrategia que se teje, como lo señalé, no solo en nuestro ámbito, sino está extrapolada a prácticamente todas las sociedades occidentales y, ¿por qué no?, también a las orientales. O sea, hemos estado históricamente las mujeres jodidas y agradecidas. Y a propósito, comparto un poema escrito a partir de una noticia que apareció en la prensa. La noticia decía: clérigo culpa a mujeres promiscuas. Yo sabía que las mujeres éramos capaces de prodigios, que las mujeres éramos capaces de portentos, pero no imaginé, ni siquiera presentí que fuésemos capaces de desatar cataclismos. En Irán, país proclive a movimientos telúricos, un clérigo islámico nos signó. Ahora las mujeres promiscuas, es decir, las mujeres que hablan, las mujeres que piensan, las mujeres que sienten, las mujeres que escriben, esas mujeres engendran no hijos, sino terremotos. Si no quieres quedar sepultado, cuida a tus mujeres, que no piensan, no sientan, no hablen, apenas respiren. Adelántate tú, sepúltalas tú bajo los escombros de tu desatino. En la tradición cristiana, como ustedes bien lo saben, el lado derecho simboliza el bien,
En tanto, el izquierdo es el dominio del mal. E históricamente, el lado derecho simboliza lo masculino y el izquierdo lo femenino. Una simbolización que en parte se sublima, pero que también mantiene su condición taxativa en la actualidad. Como, por ejemplo, tenemos a pensadores como Carl Jung, el famoso psicólogo que categoriza el lado derecho como el ámbito de lo racional, consciente, lógico y viril, mientras que el izquierdo es lo irracional, lo inconsciente, lo alógico y lo femenino. Se dan así una serie de construcciones imaginarias que sustentan la exclusión de lo femenino del mundo racional, siendo este el que transforma, controla y trasciende las fuerzas naturales en algún sentido degradadas a lo referente a la naturaleza, el cuerpo y la materia, el espíritu, el vuelo, lo que va hacia arriba, eso se queda en el ámbito de lo masculino. Y volviendo a lo que nos ocupa, el vuelo de pájaro por distintos momentos de la historia, les voy a leer un texto que me pareció a mí interesantísimo, que es una cita extraída del libro de Lucía Guerra, que se llama el libro La mujer fragmentada, historia de un signo, al cual acudiré en varias oportunidades a través de esta conversación. Y les cuento, en la sociedad azteca, desde el nacimiento, se asignaba al recién nacido, fuese este hombre o mujer, a un destino. Enunciado este destino en la oración que ofrecía la partera y que acompañaba el nacimiento. La partera decía, cuando era un niño varón, «Hijo mío muy amado y muy tierno, cata aquí la doctrina que nos dejaron nuestro señor Yoaltecutli y la señora Yoaltisitl, tu padre y tu madre. Sábete, pongan atención, que no es aquí tu casa donde has nacido, porque eres soldado y criado, eres ave, o sea, para emigrar, que se llama Quechoyi, eres ave que se llama Zacuán, que eres ave y soldado del que está en todas partes, pero esta casa donde has nacido no es sino un nido, una posada donde has llegado. Es tu salida al mundo, aquí brotas, aquí floreces, aquí te apartas de tu madre. Y tu propia tierra otra es, en otra parte estás prometido, que es el campo donde se hacen las guerras. Tu oficio y facultad es dar de beber al sol con sangre de los enemigos. Tu propia tierra y tu heredad y tu padre es la casa del sol en el cielo. Allí has de alabar y regocijar a nuestro Señor. Y continúo citando. Luego de augurarle una vida gloriosa, se procedía a enterrar su cordón umbilical en el bosque o en el cerro para simbolizar un futuro en un espacio fuera de la casa. Si nacía una niña, la oración era otra, era una muy otra. Para empezar, era mucho más cortita. Y antes de enterrar el cordón umbilical, nótese bien, junto al fogón de la casa, decía, hija mía y señora mía, ya habéis venido a este mundo, ha os enviado nuestro Señor, el cual está en todo lugar, habéis venido al lugar de cansancios y de trabajos y de congojas, donde hace frío y viento. Nota, hija mía, que del medio de vuestro cuerpo corto y tomo tu ombligo, porque así lo mandaron tu padre y tu madre. Habéis de estar dentro de casa como el corazón dentro del cuerpo. No habéis de andar fuera de la casa. No habéis de tener costumbre de ir a ninguna parte. Habéis de ser la ceniza con que se cubre el fuego del hogar. Habéis de ser las trévedes donde se pone la olla. En este lugar os entierra nuestro Señor. Aquí habéis de trabajar, vuestro oficio ha de ser traer agua y moler el maíz en el metate. Allí, oigan,
habéis de sudar, cabe la ceniza y cabe el hogar. Más jodidas, imposible. Es decir, que las tareas encomendadas al varón adquieren un vuelo simbólico, con connotaciones sagradas, enunciado a través de metáforas como deleitar al sol y alimentar la tierra, mientras que el ámbito de lo femenino se ofrece devaluado al ser presentado de manera sucinta y literal. El varón es el que tendrá comunicación directa con los dioses. Es un agente activo dentro del espacio cósmico. Aparece entonces el fogón doméstico en contraposición al ámbito celestial, es decir, lo femenino circunscrito a la terrenidad, mientras el vuelo de lo divino pertenece al ámbito masculino. Los oficios de la mujer, resumiendo, carecen de toda sacralización y goce. Y esta postura se repite a través de la historia. ¿En qué medida podría tener la mujer acceso al ámbito de la palabra si su quehacer queda circunscrito al ámbito doméstico, si se la forma y se la conforma únicamente para ese rol? Si volvemos la mirada a la tradición occidental, a nuestra cultura, por ejemplo, Aristóteles en su De Generatione Animalium plantea a la mujer como la versión incompleta, pero también imperfecta del hombre. El filósofo sostiene, y eso es interesante, que cuando la naturaleza procrea lo perfecto, el resultado es un varón. En cambio, cuando las condiciones no son óptimas, cuando la cosa anduvo ahí medio falluta, si no existe el calor generativo necesario, entonces el horno no funciona muy bien y el resultado es la mujer. Elabora una serie de consideraciones para mostrar la inferioridad femenina, pero lo que más nos interesa en esta conversa es que cuando alude al lenguaje, Aristóteles considera que en el caso del hombre, el lenguaje es vehículo para transmisión de conocimiento y en el caso de la mujer, únicamente para emitir opinión, por lo que termina concluyendo que el silencio es la verdadera gloria de la mujer. En la Edad Media, y tomando como fundamento el análisis e interpretación de los textos religiosos, la mujer es considerada como un derivado del hombre y adquiere su dimensión plena al ser parte del mismo. Una vez que se integra al hombre, la mujer es, en tanto es algo incompleto. Esta subordinación femenina implica la imposibilidad racional de que un complemento, es decir, una parte, asuma la posición de la totalidad, tal y como lo plantea San Agustín cuando afirma que la mujer es solo imagen de Dios cuando está unida al esposo. La mujer, en la Edad Media y en el Renacimiento, es considerada un complemento, un no sujeto, imperfecto y pecaminoso. Y esto está sustentado por distintos doctores de la Iglesia a través de su interpretación particular de las Escrituras. Vemos entonces cómo a través de la construcción del signo de lo femenino a la mujer se la ha ido definiendo como un ente que carece de la inteligencia presente en el hombre. Pero el asunto es que no se queda solamente en el pasado, el asunto es que sigue. Todavía en el siglo XIX se intenta una base científica para estas aseveraciones, basándose en el menor peso del cerebro femenino. Tenemos entonces que a través de la historia, de manera constante y sostenida, se elaboran enunciados alrededor de la concepción de la mujer como un ser inferior, como un ser estúpido. La mujer es el hombre imperfecto. Averroes, desde el pensador musulmán, desde el 1198. La mujer siempre será mujer, es decir, estulta, o sea, idiota, aunque se ponga la máscara de persona.
nos dice Erasmo de Rotterdam en el 1500. No hay manto ni saya que peor siente a una mujer o a la doncella que querer ser sabia. Martín Lutero. Una mujer amablemente estúpida es una bendición de Dios, nos dice Voltaire. En toda mujer de letras hay un hombre fracasado, nos dice Baudelaire. No hay nada que se le parezca tanto a un hombre tonto como a una mujer sabia. Esto nos dice don Jacinto Benavente, 1954. Es decir, estamos frente a un fenómeno histórico que se mantiene y prolifera y que proviene no solo de los centros culturales europeos, pero sí en una medida importante de estos centros, lo que conlleva también a plantearnos la necesidad, la perentoria necesidad de una reflexión sobre la dependencia cultural latinoamericana, lo cual pues no haremos acá por razones obvias, pero queda como un gran tema a analizar. Femenino. Solo mujer y ya es decir bastante. Es como ir desgranando palabras que mueren antes de haber nacido. Palabras que nunca se dijeron. Palabras para romper el aire. Palabras que se atropellan pero nunca irrumpen. Palabras a flor de piel, a flor de labio. Palabras aventadas, de mano que lanza y guarda. Palabras que se ocultan, que despedazan, lloran, se retuercen, tiemblan, se desdicen y terminan muriendo antes de haber nacido. Bueno, ante esta tremenda carga conceptual que devalúa el signo de lo femenino, que concibe a la mujer como incapaz de producción desde las ideas, y que se permea y que permea el pensamiento de los ordenadores del canon, es decir, de los varones productores intelectuales que detentan el poder, la mujer escritora queda muy mal parada. Mejor y más importante, queda invisibilizada. Si la mujer, según todo lo que hemos escuchado, por naturaleza es tonta, si no puede pensar, pues mucho menos podrá escribir. Y si lo hace, su producción a priori será descalificada. De esto no nos abstraemos en este pequeño país nuestro. Y acá entramos de lleno a lo que nos ocupa, después de esta introducción, que tal vez fue un poquillo larga, pero absolutamente necesaria, creo yo, para comprender mejor el contexto en el que nos ha tocado desenvolvernos y que terrible y lamentablemente sigue como casi parte del ADN de las sociedades contemporáneas. Y, para ejemplo, la historia de la literatura costarricense está llena. Propongo por ello que realicemos una muy somera revisión de la propuesta del canon en lo que respecta a la historia de la literatura. Una de las propuestas para su estudio es la periodización siguiente. Primero aparece de 1890 a 1920 lo que se llamó la generación del Olimpo o generación del 900. Este periodo corresponde al apogeo liberal y oligárquico que provocó cambios importantes en las estructuras sociales y laborales, pero la condición de la mujer, de la intelectual, no aparece reflejada. Se menciona en este periodo a Carlos Gallini, quien junto con otros escritores propone una narrativa de carácter con un sentido nacionalista, aun cuando sus posiciones antiimperialistas no llegan a tomar cuerpo como oposición política. Se despelleja a la vieja sociedad rural y oligárquica de Gamonales y aparecen escritores como Manuel Argüello Mora, Manuel de Jesús Jiménez, Pío Víquez, Roberto Brenes Mesén, Aquileo Echeverría, Ricardo Fernández Guardia, Carlos Gallini, Magón,
y resulta que ni una sola mujer. No aparece mencionada ni una sola escritora. Y luego regresaremos sobre el tema. Después viene la generación del repertorio americano o vanguardia del 20 a los 40. Se le denomina así por encontrarse fuertemente ligada a la revista Repertorio Americano de don Joaquín García Monge. Se produce la crisis del régimen oligárquico liberal, que se traduce en una literatura de nuevas formas discursivas, el estilo grotesco, el humor feroz y corrosivo, la parodia, la sátira. Hacia los años 40, una nueva generación de escritores, sobre todo poetas, marcará rumbo para las letras con un movimiento de vanguardia de menor alcance que los de otras latitudes y escasa influencia internacional. Allí aparecen don Isaac, Felipe Asofeifa, Max Jiménez, José Marín Cañas, don Francisco Amiguetti, entre otros, y tangencialmente de pronto se menciona a Eunice Odio. Pero mujeres, por ejemplo, como Luisa González, como Emilia Prieto, como Lilia Ramos, no son consideradas ni remotamente en toda su dimensión, ni aquilatada la importancia, la terrible importancia de su aporte como pensadoras a las letras. Luego sigue la generación del 40, en este periodo conviven el realismo de obras como la de Joaquín Gutiérrez, de Carlos Luis Fallas, de León Pacheco, de también Marín Cañas, con una literatura que propone renovaciones. Se dan en esta época importantísimas reformas sociales y un nuevo concepto de Estado, con temas que van desde la problemática social, la distribución de tierras y la dependencia de las compañías transnacionales. Se menciona acá también a José Basileo Acuña, Fabián Dobles, Julián Marchena, Carlos Salazar, Moisés Vicenzi. Nótense que en esta lista de autores solamente se menciona, y muy tangencialmente, a Yolanda Oriamuno, ineludible escritora que intenta salirse de las tendencias dominantes. A ella internacionalmente se la reconoce como figura clave en la novelística, pero aquí viene el problema, femenina costarricense, lo que la limita a un predio muy cerrado. Consideramos que Yolanda es personalidad destacadísima en la literatura costarricense y latinoamericana, sin colocarle ningún adjetivo de género, lo que a la larga o a la corta, con todo este peso del cual hemos hablado, del signo de lo femenino, termina siendo una limitante para la percepción que se tenga de la autora. La generación urbana, continuamos en el 60s y los 80s, en este periodo aparece en Costa Rica concreta un proceso de industrialización y modernización, aparece en la literatura de esta época como tema preponderante la ciudad, se menciona una serie de poetas como los del Círculo de Poetas de Turrialba, Jorge de Bravo, Laureano Albán, Carlos Francisco Monge, Ronald Bonilla. Entre las mujeres solamente se menciona nuestra queridísima y solidaria Julieta Dobles, que nos está acompañando. Pese a que varias escritoras también fuimos parte del Círculo de Poetas, y me refiero a María Amalia Sotela, que está acá, a Marjorie Ross, a Rosibel Morera, o sea, a mi misma persona, entre muchas otras, que en el canon sencillamente no aparecen. En la década de los 70s, esta década está conformada por novelistas que critican ya el agotamiento del proyecto político llevado adelante tras la fundación de la Segunda República, que surge después del 48, y sus consecuencias sociales, incluye autores como Alberto Cañas, Gerardo Cerdas Hurtado, Daniel Gallego, Samuel Robinsky, José León Sánchez, Jorge Charpentier, Alfonso Chase, Queens Duncan, Francisco Zúñiga, y entre todos estos escritores solamente aparecen mencionadas, Carmen Naranjo, Virginia Grutter y Eunice Odio. Los finales de los 80 y la década de los 90
aparecen algunas escritoras contempladas por el canon, como Ana Estarú, abriendo muy rupturísticamente la poesía a una poesía de corte erótico, aun cuando existía una predecesora tan intensa como Ana Antillón, que también está totalmente desaparecida del canon. Y en esta etapa, el canon no menciona, en lo que estuve viendo en esta categorización por periodos de la literatura, escritoras tan importantes como Ana Cristina Rossi o como Yadira Calvo, que está acá también, como Emilia Macaya, o sea, escritoras que se paran a nivel universal con su pensamiento y con sus propuestas, y sin embargo, prácticamente no se las menciona. Entonces, vimos que en la generación del Olimpo no se menciona a ninguna escritora. Es posible que hayan existido bastante más de las que nos imaginamos, pero el canon las invisibiliza. Están las convenciones sociales, las enterraban a sus obligaciones hogareñas, ya como ejecutoras y ya como directoras, pero el ámbito del pensamiento les estaba vedado, por lo que su producción literaria, en caso de existir, y no dudamos que así fuera, no podría ser significativa, no merecía la pena ser analizada. La única escritora que aparece, y que posiblemente aparece mencionada porque estuvo casada con Rubén Darío, fue Rafaela Salvadora Contreras Cañas, conocida como Stella, y que publicó mucho en El Salvador, en Guatemala, pero que en Costa Rica ni se la menciona, siendo que nació aquí, que es costarricense. Publica en diversos medios del ámbito latinoamericano, no solamente en Centroamérica, y solamente en una oportunidad publica acá en Costa Rica. Y digo yo, su ausencia del canon definitivamente pasa por el hecho de ser escritora con A. Recién en el siglo XX, en la generación del repertorio, se asoman tímidamente y en muy pocos casos con alguna potencia algunas voces de escritoras. Y fue muy, muy interesante que un hombre de izquierda, de pensamiento de izquierda, abre espacio a las mujeres pensantes. Me refiero a don Joaquín García Monge, el brillante intelectual que les da el lugar que se merecen a nuestra Yolanda Oreamuno, publica Yolanda en la revista El Repertorio Americano, a Carmen Lira con sus ensayos, que ese es otro gran tema que ya hablaremos, aunque sea brevemente, a Luisa González, a Eunice Odio. Notemos cómo de este grupo, el canon rescata a través de la historia y da preponderancia a Carmen Lira. Pero fíjense qué interesante. Desde su producción de literatura infantil, es decir, un ámbito aparentemente inocuo, sus ensayos, su pensamiento político está desaparecido. Se niega su producción, no solo por un tema ideológico, sino que me atrevería a afirmar que por un tema de misoginia. El pensamiento, la reflexión que venga de una mujer, no se toma en cuenta. Eunice Odio es otro caso. Durante el siglo XX no se la considera como la potente voz que fue. Más bien, en alguna circunstancia y ahora muy recientemente, se la menciona hasta en términos peyorativos y extraliterarios, como lo escuché a un escritor contemporáneo que se atreve a referirse a ella y a Yolanda Oreamuno, y aquí empiezo a enojarme, como putas y lesbianas. La misoginia sigue galopante, ya sea de manera brutal y directa, con expresiones como la enunciada, o bien solapada, otra forma de misoginia, la mujer es considerada no por su pensamiento,
no por su producción, sino por su aspecto físico, porque ay, qué lindas que eran, y qué bien que vestían, y qué aire de modelo que tenían. Entonces, la mujer, o bien por el morbo que despierta su vida íntima, cuántos amoríos tuvo, cuántos amantes, cuántos hijos, cuántos divorcios, y ahí está su producción literaria invisibilizada. Cuando de lo que se debería hablar es justamente de eso. Entonces la obra queda relegada a un segundo plano y el mito empieza a crecer a partir de sus autobiografías, pero no a partir de su importante producción literaria. Y para sustentar esta afirmación, voy a citar un artículo o a referirme a un artículo de reciente aparición en el periódico más importante del país, aparecido el 21 de noviembre, que creo que ratifica muy bien lo que estoy planteando. El artículo en cuestión se titula «Tía Panchita tuvo novia». Y pese a referirse a que la vida privada, el mismo artículo, a que la vida privada de los personajes públicos puede generar una actitud morbosa, se refiere en algún momento a la investigación sobre su posible lesbianismo de la siguiente manera, cito: «Cualquiera que fuese el resultado, la importancia del autor estaría fuera de cuestión. Sería apenas una raya más en el lomo de la tigresa. Cabe entonces para qué, iba a decir putas, pero suena muy feo, ¿para qué puñetas? ¿Ah? ¿Para qué puñetas todo el artículo cuando hay tantas facetas tan importantes de la producción de Carmen Lira que merecen ser estudiadas y promovidas?». Y bueno, no quiero mencionar el nombre del autor, aquí lo tengo, pero bueno, eso no es lo importante. Lo importante es que se siga pensando y se siga enfocando el análisis de una escritora desde esa perspectiva. Y eso es lo que realmente es indignante. No en vano, Yolanda Oriamuno expresaba lo siguiente, y la cito: «Quiero que si algo de valor hago yo en el ramo literario, mi trabajo pertenezca a Guatemala, donde he tenido estímulo y afecto, y no a Costa Rica, donde, fuera de usted, todo el mundo se ha dedicado a denigrarme, odiarme y ponerme obstáculos. Deseo que nunca se me incluya en nada que tenga que ver con Costa Rica y que mi nombre no figure en ninguna lista de escritores ticos, porque mi trabajo y yo pertenecemos a Guatemala». O sea, qué profundo dolor tiene que haber existido detrás de estas palabras. Y qué profundas las heridas que le tienen que haber causado a Yolanda para que llegara a estos extremos. A Ana Antillón, otra escritora de altísimo vuelo, que combina su finísima poesía amatoria con matices místicos, se la ha desaparecido. Yo no sé cuántos de ustedes acá conocen algo de la obra de Ana Antillón. Lo mismo sucede con Virginia Grutter, que se la cita y recuerda más por su desenfado que por su enorme talento como escritora. Hay otra poeta ignorada que tiene que refugiarse en un seudónimo, Marta Mora, apropiándose del apellido de su marido, don Manuel Mora, para publicar su libro póstumo, que sí aparece publicado por la UNED con su nombre, Adi Salas, es prácticamente desconocido pese a su excelencia. Y bueno, en la segunda mitad del siglo XX aparece la figura potente de Carmen Naranjo. Imposible no obviar, pues se desempeña en muy distintos ámbitos políticos. Sin desmerecer sus enormes méritos como intelectual y como escritora, esta su presencia en los ámbitos políticos pareciera tener influencia en el posicionamiento de su obra, que pasa por diversos estilos y géneros: Carmen poeta, Carmen novelista, Carmen ensayista. Regresamos a lo mismo. La presencia intelectual de la mujer florece
cuando es avalada por el canon establecido por los hombres. Pero la tónica permanente es que el canon reconoce a muy pocas mujeres: Julieta Dobles, Ana Istarú y en alguna medida Mía Gallegos. Se mencionan, yo diría, además de por su excelencia, porque las circunstancias y los momentos en que publicaron inicialmente fueron muy importantes para que su labor, su inmensa labor y su creación se visibilizara. Y algunas de estas escritoras, como por ejemplo el caso de Carmen, fueron reconocidas en un momento histórico muy particular, cuando Liberación Nacional, el Partido de la Socialdemocracia, cuando lo era, contaba en sus filas con prestigiosos intelectuales, los cuales dirigían las políticas culturales. Debemos mencionar que en gran medida su apertura de mente permitió, y qué triste decir eso, permitió la presencia de escritoras con A en el panorama nacional. Y si nos ponemos meramente numerativos, consultando un artículo que pretende ser exhaustivo sobre literatura costarricense, tenemos que, uno, en la generación del Olimpo no aparece ninguna mujer. En la del repertorio americano aparecen mencionados 8 escritores, de los cuales 2 son mujeres: Carmen Lira y Eunice Odio. En la generación de los 40 se mencionan a 10 escritores hombres y a una mujer, Yolanda Oriamuno. En la generación urbana se mencionan a 15 escritores y solamente de esos son 3 son mujeres: Carmen Naranjo, Virginia Grutter y Julieta Dobles. En la generación de los 80 o posmoderna aparecen mencionados 50 escritores, de los cuales solamente 10 son mujeres. En total, yo soy mala para las matemáticas, pero igual me pareció simpático hacer el ejercicio. De 83 escritores que aparecen mencionados en el canon oficial y académico, solamente habría 16 escritoras. Alfonso Chase, mi querido Alfonso Chase, ha mencionado en varias oportunidades la necesidad de visibilizar a muchas escritoras ausentes del canon. Nos ha llamado Hijas de la Luna. Él dice que quiere hacer una antología con las Hijas de la Luna. Allí estaríamos Ana Antillón, Rosibel Morera, Leonor Garnier, María Amalia Sotela, Anabel Aguilar Brilli, Marjorie Ross, Magda Zavala, entre otras varias que se me escapan en este momento. Esperamos que esa antología reivindicativa se concrete en algún momento. Este panorama general que conlleva la invisibilización de una cantidad importante de escritoras resulta, yo creo que para todos y todas, más bien desolador. Aunada a esta invisibilización, hay otra serie de escollos que deben sortear las mujeres escritoras y que son múltiples y de diversa índole, además de la presión social que no cede espacios para que las mujeres puedan expresarse libremente desde la construcción de lo femenino y su confinamiento al ámbito doméstico. Examinemos algunos de los múltiples otros temas que inciden en las dificultades que andan como cuervos revoloteando alrededor nuestro. Algunos temas vedados, por ejemplo, la poesía erótica escrita por mujeres. En los 70s y 80s, las ideas de Simone de Beauvoir ya habían abierto un surco. Ya se reconocía, al menos teóricamente, el derecho de la mujer a expresarse e incluso permitirse hablar de erotismo desde su percepción del cuerpo, entendiéndolo ya no como un objeto, sino como un sujeto de su propio erotismo, no como un terreno vedado, sino como un territorio propio. Pero en nuestro medio, esa corriente,
a pesar de la apertura, también tiene una serie de aristas, más bien espinosas para nosotras las mujeres escritoras. Se comienza a encasillar a la mujer que escribe sobre erotismo y se ignora la producción intelectual de las mismas escritoras cuando sus tópicos son otros. Yo escribo, por ejemplo, sobre erotismo, pero también creo que la obra mía tiene un componente de denuncia de temas de género muy importante y otra parte ontológica y otra parte de reflexión social, y sin embargo, cuando alguien se me acerca me dice, ah, usted es la señora que escribe sobre erotismo, usted es la que escribe poemas eróticos. Entonces, la supuesta liberación se termina transformando pues en una especie de cruz, en una etiqueta que no llevan los hombres escritores, de los muchos que han transitado también por los senderos de la poesía erótica. A nadie le dice a Neruda el viejo cachondo, ni a Roca, ni a ninguno de ellos, pero nosotras, las mujeres que escribimos, sí, desde la doble moral y desde la hipocresía, somos las viejas cachondas o las viejas calientes. Y entonces, la única parte de nuestra obra que se visibiliza en la creación literaria se hace con este sesgo torcido. Otro punto son las logias cerradas. Hay una clara tendencia entre los escritores, tal vez los poetas son más abiertos, pero entre los narradores hay una tendencia a formar una especie de guetos con el banderín del género. Logias cerradas de las que participan exclusivamente sus congéneres. El otro punto es el reconocimiento desde la oficialidad. Y si para ello hacemos una revisión de los premios nacionales en el campo de la literatura, tendremos que históricamente la mayoría han sido asignados a los hombres. No sabemos si porque hay menos obra de mujeres publicada o porque no se ha reconocido la calidad de las escritoras. En todo caso, pese a la cantidad de mujeres escritoras, se dan situaciones puntuales que terminan produciendo entre tristeza, rabia y risa. Hace un tiempo acudo a las Torres del Colegio de Costa Rica, que es un espacio dedicado a las artes literarias. En una de las paredes hay 8 fotografías de escritores y escritoras. Cada una de las fotografías con una breve información sobre obra y datos del autor o autora. Me tomo la molestia de contar. Son 8. De estas 8 fotografías, 6 son de escritores, y 2 de escritoras. Y si regresamos a los premios Magón ampliando el objetivo hacia todos los caminos del arte, el fenómeno se replica. Encontramos muchísimos magones, pero muy poquitas magonas, siendo que hay mujeres produciendo en el ámbito de la cultura, pero en muchísimos frentes. Hay ahora en Radio Universidad un programa que se dedica a visibilizar a las mujeres compositoras. Es impresionante la cantidad de compositoras que hay en este país. Y lo mismo sucede en todo el mundo. Históricamente, ahora que están los famosos GIF en Facebook, permanentemente uno se encuentra con montones de mujeres que han contribuido tanto a la cultura, al arte, a la ciencia, al desarrollo social, a la matemática, a la ingeniería, a la tecnología, absolutamente desaparecidas, recién ahora están emergiendo. Diferencias generacionales es otro punto. La misoginia permanente se aúna también un tema generacional. Los autores de alrededor de entre 40 y 50 años conforman una especie de clan al cual solamente entran los iniciados. Y lamentablemente, suelen descalificar la obra de sus antecesores.
Yo he oído gente joven expresándose muy mal de grandes poetas como Jorge de Bravo. O sea, yo puede gustarme o no gustarme, maravilloso. Cada quien tiene su gusto literario. Pero resulta que estamos sustentados en todos esos creadores y creadoras que nos antecedieron. Y podemos disentir, como lo hizo nuestra generación, que fue rupturista, pero desde el espacio del respeto. No es necesario ignorar el valor de quienes nos antecedieron. Sin leer, desconocimiento la producción, desconociendo la producción que no esté en el rango de su edad, desechan. Sencillamente porque consideran que lo anterior a ellos no vale. Y entonces tenemos que las escritoras, al llegar a la madurez, pues nos llueve sobre mojado. Porque siguen siendo los hombres los que marcan la pauta y los que definen el canon. Otro gran tema, y que es muy doloroso, muchas veces es la falta de solidaridad entre congéneres. Ya lo señalaba Simone de Beauvoir, las mujeres suelen identificarse más con los estamentos que las controlan y las oprimen que con sus pares. Y pudiera decirse que los limitados espacios de reconocimiento de pronto podrían generar una actitud de rapiña para que dichos espacios no sean ocupados por la competencia. En ese sentido puedo mencionar, por ejemplo, que en alguna oportunidad se han elaborado antologías de mujeres por académicas mujeres y utilizan criterios de selección claros y luego no los aplican y dejan a mucha gente que cumplía con los requisitos por fuera y uno sin saber muy bien las razones. Menciono muchísimas también honrosas excepciones. Hay compañeras escritoras muy solidarias en la academia. Me refiero, por ejemplo, a Macarena Barahona, que ella está atenta siempre cuando alguien publica un libro, de llevarlo, a llevar al libro a la academia, de que se comparta. Después, el hecho de que estén acá muchas escritoras también habla de solidaridad. Pero también pesa en algunos momentos esa falta de solidaridad entre congéneres. El acceso a las editoriales es otro gran tema que merece un estudio muy particular. El difícil, dificilísimo acceso a las ventas. El mercadeo es un tema ignorado en nuestro país. Los escritores y las escritoras tenemos que andar resolviendo nosotras cómo logramos que nuestro libro se venda, y no porque ganamos ni medio peso, porque lo que nos dan generalmente son 10 libros, y se publicaron 500, lo que tenemos derechos de autor son 25 libros, y esa es nuestra ganancia. No es un tema económico, es un tema de que si se escribe es para comunicar, y que es necesario tener acceso al público, y resulta que no ha habido ninguna institución que se plantee seriamente la necesidad de diseñar un proyecto de mercadeo, pero auténtico, de posicionamiento del autor, de movilización del libro. Ese es un gran, enorme tema que está pendiente. Ahorita terminamos. Sí. Entonces, en la actualidad, algunas autoras, por sus temáticas, han logrado posicionarse en la literatura nacional. Esto independientemente de su enorme calidad literaria. Pero han coincidido con que de pronto estaba visibilizándose el tema ecológico y aparece Ana Cristina, por ejemplo, Rossi, con La loca de Gandoca, que se convierte en un libro muy importante, o los libros de Tatiana Lobo. Sus obras en su momento fueron escogidas como lectura obligatoria por el MEP. Y bueno, por supuesto, merecidísimo por su enorme calidad. Pero el problema es que esto ha ido cambiando. Ahora se habla no de lecturas obligatorias, sino de lecturas recomendadas en el ministerio. Y entonces, usualmente estamos en manos de profesores con una formación pobre, y hay que reconocerlo. Ahí están
las encuestas que hablan de que los chicos y las chicas no saben leer cuando salen de la secundaria. Y entonces, estas nuevas generaciones de profesores y profesoras también desconocen a los autores y las autoras que no están directamente asociadas al canon. Así que la situación para nosotras es justamente cómo ser escritora y no morir en el intento. Hay una nueva generación de narradoras que se están posicionando fuertemente, como Catalina Murillo, como Laura Fuentes, como Carla Sterloff, como Carla Pravisani, aupadas también por sus personalidades, que las ayuda a posicionarse, pero también, igual que todas nosotras, andamos con el libro como el pan debajo del brazo, viendo a ver a quién le damos un chonetazo con un libro para que se lo lleve, ¿verdad? Y retomando la figura de Yolanda Oriamuno, que creo que es muy significativa para este análisis que estamos haciendo, hay algunas pautas importantes de mencionar. Ella no fue considerada por sus contemporáneos en su verdadera dimensión, ni remotamente. No fue, por ejemplo, don Abelardo Bonilla se refiere a su producción diciendo: es en esta, como en todas las obras de Yolanda, hay audacia de concepción y de forma, pero es evidente la falta de unidad interior. Pese a que su novela, La ruta de su evasión, había sido considerada por muchos críticos extranjeros la más adelantada de sus contemporáneos latinoamericanos en cuanto a técnicas narrativas. Es interesante señalar que los críticos que en el siglo XX analizan la figura de Yolanda son la mayoría o todos prácticamente extranjeros. Aquí nadie se aboca con seriedad al estudio de la obra de Yolanda. En resumen, podríamos decir entonces que intentar ser escritora en Costa Rica y no morir en el intento no es tarea fácil. Cargamos el peso de lo femenino elaborado desde el patriarcado a través de los siglos, signo que conlleva la negación del espacio del pensamiento a las mujeres y, por tanto, de la construcción de la realidad a partir de ese pensamiento enunciado. Este signo pesa de manera implícita y se transforma en descalificador per se de la creación literaria de las mujeres. Esta durísima carga conceptual, en la práctica, en situaciones puntuales, como son, tengo que acercarme al micrófono, perdón, como son la no consideración en el canon, la descalificación de la obra, la invisibilización por el pobre acceso a las editoriales, la falta de reconocimiento oficial, aunada muchas veces a la ausencia de solidaridad, amén de otras muchas que podrían quedar pendientes. Pero también quiero señalar que el trabajo sistemático de análisis sobre la condición de la mujer y de denuncia sobre la misma ya está dando frutos. En el siglo XXI pareciera que se está abriendo un panorama más interesante. Ya hay más escritoras incursionando en narrativa, espacio vedado tradicionalmente a las mujeres, tanto por las urgencias familiares como por los roles asignados, con temáticas múltiples que van desde la literatura fantástica hasta el pensamiento crítico. Se oyen ahora en el país más voces, muchas más voces de escritoras, abriendo espacio por derecho propio pese a las dificultades. Diría que en este siglo corren vientos de cambio. ¿Qué sigue? Sigue hablar. Hablar fuerte. Y cuando digo hablar, digo apropiarnos de la palabra. Luchar por nuestros espacios, hacer evidente que hemos logrado romper las limitaciones del signo de lo femenino, que hablamos desde nuestra capacidad de reflexión, desde nuestro acceso a la razón y al sentimiento, que podemos compartir nuestro pensamiento, posicionarnos de nuestra realidad, posicionarnos como dueñas absolutas de nuestra palabra
y de nuestro destino, ejercer en cada estamento en que nos desenvolvamos nuestra libertad, no solo nombrar la realidad, sino también cambiarla desde el inmenso poder que tiene la palabra. Bueno, imagínense ustedes que Arabella me pide permiso para leerles un cuento, o sea, ¿cómo le voy a decir que no? Es que yo iba a cerrar justamente compartiendo un cuento corto de Impúdicas que resume, creo yo, sentimientos y miradas posibles, creo, esencialmente desde nuestra condición de mujer. Entonces, yo no sé cómo andamos de tiempo y por eso yo soy, pues, trato de ser disciplinada y le consulto a mi queridísima Montserrat. Adelante, por favor, Arabella. Se llama Angélica, o de cómo un ángel pierde sus alas. Y perdonen el striptease. Lento, sí, lento, como le han pedido, una, dos, tres, mientras respira, como le han dicho, profunda, muy profundamente, la playa, el sol al fondo iridiscente, apaga las luces, allí se atenúan, los anillos luminosos crecen, se recogen, se expanden, trascienden el círculo de la lámpara del quirófano, se desperdigan por el espacio verdes, azules, a ratos celestes. La playa no termina, una extensión de arena oscureciéndose, mientras el sol lejano se oculta. De nuevo ese hombre la persigue, días, noches, atisbándola. Angélica inocente ignora, no lo conoce, nunca lo ha visto. La playa solitaria y oscura, cada vez más oscura. Ese hombre, dos, más, tres hombres en la playa oscura. No, por favor, los ruegos no sirven, las patadas no sirven. Arrancan su ropa, ella mirando, sintiendo, mirando, incapaz de defenderse. Angélica, las manos de ese hombre, manos frías de cuerpo entero, su cuerpo en la camilla, las manos atadas, los pies atados, una palabra inarmónica, inarmónico su cuerpo en la camilla, las manos atadas, los pies atados, las correas de cuero inmovilizándola, así, inmóvil en esa playa, dos hombres deteniéndola, el tercero irrumpiendo en su cuerpo, las siluetas verdes alrededor en esa sala fría, o una playa, o un atardecer, instrumentos que cortan y el ruido, ese ruido, cristales astillándose, siempre ese ruido, chocan los instrumentos con la bandeja de vidrio, ella, sus piernas en un temblor, sus piernas, la enfermera eleva, abre sus piernas, ese hombre abre sus piernas, forzándola más, más, sostengan a esta puta, ya verá, y las carcajadas ensordeciéndola, su vulva expuesta, la voz autoritaria continúa, respire, más, más, más fuerte, la mascarilla apretada contra su nariz, su boca, la aguja en su brazo inocente, el líquido despacio, hoy no es ayer, ni tampoco mañana, mañana no existe ese hombre, una furia batiéndola, su pene abriéndola, los otros ríen, Angélica oye su risa, siente sus manos sujetándola, hiriéndola, ella, su dolor no termina, el tiempo se alarga. Angélica, un trozo de carne lacerada, solloza, la inmensa soledad de esa playa, dos hombres más, risas estridentes, cortan el aire con cuchillos, Angélica abandonada, la playa no termina, el cuerpo ya no es su cuerpo, nunca más será su cuerpo, ahora ajeno y no se reconoce, un mes, otro, Angélica se esconde, algo anda mal, cierra los ojos, cierra la mente, no quiere escuchar, el cuerpo dice, Angélica ignora, un desierto aterrador, ni una mano distinta, ni un apoyo, Angélica, su decisión, la decisión solo de ella, su cuerpo, su miedo, su decisión, su futuro, no es así, obligada a esconder, toca puertas inconformes, sacrificada y llega y huye, otra vez, otra, otra vez, nadie escucha, nadie ayuda, asco, asco,
Angélica, pálida, huye una vez más. Su cuerpo, dolor, vergüenza, falta de compasión. No la violen una vez más. Cerrar los ojos, mirar desde arriba, estar no estando. Muchas veces su cuerpo de nuevo expuesto al manoseo inclemente. Entierra su desesperación, la de cualquier mujer que habita un cuerpo y ese cuerpo no le pertenece. Y su destino, ese médico ahora sí humano, escucha ella un temblor, el mar cercano ensordeciéndola. Con la fecha de esa tarde, el ruido, los instrumentos golpean, las luces del quirófano tiemblan iridiscentes, los colores como palabras, como voces para pedir auxilio, casi obsceno también el dolor, piensa Angélica. Qué pena que las mujeres no sean dueñas ni siquiera de ese territorio limitado que es su cuerpo.